Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, ¿se me escucha? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Sí, profe. Buenas tardes, gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, profes. Hola, buenas noches. Profe, dicen algunos alumnos que regresaron a la clase y tuvieron que salir o se lo sacaron. Está, salió entrecortado, no escuché bien. ¿Se me puede repetir nuevamente? Hola, buenas ¿Alguien? tardes. Hola, alguien estaba queriendo hablar conmigo, pero lo escuché entrecortado. Si me lo puede volver a repetir. Hola, profe. Guillermo le comentó que habíamos tenido unos problemas para ingresar, pero éramos Adriana y yo y ya ingresamos las dos, así que ya estaría. Ah, Gracias. perfecto. Perfecto, gracias. Sí, hemos ingresado y nos sacó, no sé por qué nos sacó de vuelta el meeting. Y después cuando estaba de vuelta ingresar. No sé, ahí la vi en el día haciendo muchas maniobras. ¿Cómo andan todos? Hola. ¿Todos bien? Bien, profe, ¿y Todo usted? bien. No me Bien, juegues con los bien, gracias. controles, Analia. Acá estamos con los controles. Tengo la grabación, Carlos.
Sí, está grabando, está grabando. Bueno, nuevamente buenas noches. Vamos a empezar Noches. con la última clase previa a la tercera evaluación y completar el tema que nos quedaba, un desarrollo que nos quedaba pendiente que se va a incorporar también como contenido en la tercera evaluación. No sé si vamos hasta, me tomo unos minutos, 1 o 2 minutos, no sé si vamos bien. ¿Han entendido el material? ¿Es accesible? Si tuviesen alguna duda, alguna cuestión, no vamos a entrecomillarla de vida o muerte, pero por el fundamental, la pueden manifestar en este momento. Le tratamos de dar una respuesta, una solución rápida. De no ser así, continuamos. Nos metemos de lleno en el nuevo tema. Bien. El desarrollo de la clase de hoy tiene que ver con una apretada síntesis, comentar la obra de uno de los filósofos del derecho más importante, contemporáneo, ¿no? Recientemente fallecido, que se llamó Sergio Cotta, italiano, con una muy vasta producción sobre cuestiones de filosofía del derecho. Y me detengo, nos detenemos en este autor puntualmente porque de alguna u otra manera su impronta o sus desarrollos se han visto receptados o tomados como parte de la fundamentación de los contenidos del libro El Derecho, de Héctor Negri. Héctor lo cita en varias de sus páginas, lo que indica que guarda por él o guardaba por él un intenso respeto intelectual. Es un autor, además compartían, no había mucha diferencia generacional entre ambos, compartían un dato que a cualquiera de nosotros nos llenaría de orgullo. Ambos fueron discípulos de uno de los grandes filósofos del derecho de todos los tiempos, que también un italiano que se llamó Jorge del Vecchio o Giorgio del Vecchio. Tanto Negri como Cotta de una manera muy directa, por supuesto compartir espacios como lo fue la Universidad de Roma, además siendo nacionales, y Héctor, por haber tenido contacto en alguna u otra oportunidad y haber viajado a Roma también con Del Vecchio, una eminencia en el plano de la filosofía del derecho. Por ejemplo, ustedes van a poder ver que en el tema que viene, el próximo tema, que es los desarrollos de la justicia, nosotros trabajamos con un texto, una obra del doctor Negri, que inicio principia con una dedicatoria expresamente hecha por Del Vecchio para Héctor, consecuencia de un curso tomado por él en Roma. Es por eso que me parece importante tomar o hacer un desarrollo sintético, por supuesto, de esta obra, de este autor, y van a ver ustedes que, sin lugar a dudas, guarda una conexión, una coherencia con lo que nosotros hemos venido afirmando. De no ser así, no lo hubiéramos incluido. Tiene varios trabajos, muchos trabajos. Yo subí un breve
apartado de uno de sus últimos textos que se llama ¿Qué es el derecho? Con respecto a esto, quiero decir una cosa, por lo tuve que me resultó dificultoso el escaneo, no sé si está absolutamente clara en la lectura. De no ser así, subiría una nueva versión, les aclaro que esta nueva versión no la subí porque me fue muy difícil trabajar este texto. Estaba puesto en una página de filosofía porque las páginas están invertidas y no tenía manera. Hay una página que está al derecho, la siguiente está al revés, la tercera al derecho, la cuarta al revés, y no me resultó posible modificarlo. Por eso es que no subí este material, que es igual al que yo escaneé. Pero si tienen alguna dificultad con el que escaneé, lo subiría. Eso sí, van a tener que tomarse el trabajo de, cada vez que cambian de hoja, ponerlo al derecho y al revés. Por eso intenté hacerlo. No sé si quedó muy claro. Hay algunas partes que me dan la sensación, por ahí no son del todo nítidas, pero eso me lo harán saber ustedes. Sobre este libro, esta obrita que se llama ¿Qué es el derecho? Tiene otros trabajos muy importantes, como la justificación y obligatoriedad en las normas jurídicas, el derecho, itinerarios humanos del derecho, la época tecnológica, innumerable infinidad de artículos, el derecho a la existencia humana, etcétera, etcétera. En cuanto al texto, yo le subí ese pequeño aparte, me pareció importante por no solo ser uno de los últimos, una expresión madura del pensamiento de Cota, que tuvo una evolución, ocurre con todos los grandes pensadores, sino que es un texto sencillo, breve, no de una lectura muy exigente por la brevedad. ¿Cuál es el les dije hoy, tiene una fuerte impronta en la obra del derecho en Negri. Si ustedes recuerdan, hay una cita, la primera y primordial de Cota, que a la que hace Negri, es aquella expresión de Cota de que el yo es en la medida en que es en relación, y fuera de la relación, incluida la relación entre criaturas, el yo no es más que una simple o vaga abstracción. Esta sola idea expresada por Cota indudablemente lo enrola en las filas de lo que nosotros consideramos los pensadores dialogales o pensadores dialógicos. Ese yo es en sentido ontológico de realidad, en la medida en que es en relación, nos hace recordar también a la expresión de Quandt. El fenomenólogo existencial Quandt decía, en todo vínculo con nuestros semejantes, o todo vínculo con nuestros semejantes, ya está contenida una relación. Palabras más, palabras menos, ambos autores están refiriendo con una misma significación a esta idea. Y una citas posteriores, en donde Cota marca claramente las diferencias que existen, por ejemplo, nosotros vamos a ver en un ratito, entre la obligatoriedad y la coactividad, que de alguna manera, y en base a otro autor, o teniendo en cuenta la diferencia con coactividad, hicimos mención en clases pasadas. El método que utiliza... Es importante hacer una referencia al método o la metodología de este autor. Pero a partir de una pregunta esencial. Se hace una pregunta esencial en el premio, en la parte introductoria de uno de los textos, que creo que es una pregunta liminar, difícil de ser respondida. Difícil de ser respondida. Sobre todo creo que sería de respuesta marcadamente insatisfactoria si se formulase, por ejemplo, a todos aquellos que tomaron contacto con el derecho en el siglo XVIII, en el siglo XIX,
Es la siguiente. Él dice, ¿por qué de obedecer a unas normas que recortan mi libertad a limitar o encauzar en una determinada dirección mis posibilidades de actuación dentro de la convivencia social? Pregunta clave, ¿por qué de obedecer? Acá está el kit de la cuestión. ¿Por qué he de obedecer? Y es una respuesta, perdón, es un cuestionamiento que de formularse explícitamente, implícitamente, merecería una respuesta inmediata y ajustada. Vamos a recorrer el camino de la respuesta por parte de Cota, no sin perjuicio de insistir, y el mismo Cota lo hace, en que las respuestas dadas por las lecturas tradicionales o dominantes aún hoy en día en el ámbito del derecho son todas respuestas elusivas, insatisfactorias o incluso algunas que intentan negar el cuestionamiento mismo. Y esta es una respuesta que asombra porque dice él, es una respuesta dada por juristas, aunque luego aclara, no necesariamente es una respuesta que involucre la actividad de un jurista. Probablemente involucre la actividad de aquel que intenta pensar o reflexionar sobre el derecho. Pero es cierto que los juristas que han intentado responderla al estilo de Kelsen, Bobbio, Hart, Ras y otro, lo han hecho hasta el momento no, en su época, porque todos están fallecidos, pero son los íconos, la mayoría son íconos del pensamiento jurídico, lo han hecho de una manera absolutamente insatisfactoria. Lamentablemente es una respuesta insatisfactoria que siempre se ha tomado como buena, como excluyente y como definitiva. Vamos a ver, trabajar sobre esto, ¿qué nos dice Cota sobre esto? El método que él utiliza. La metodología de Cota la podemos denominar como un método, una manera de hacer filosofía o pensar sobre el derecho, un método ontológico fenomenológico, así lo define él. Es una ontología fenomenológica. Parece, es un título extenso, parecería complicado. No lo es, hay que sintetizar y darle una breve descripción, no lo es, y apunta a lo siguiente. Lo primero que se nos aparece cuando queremos analizar cualquier objeto de la realidad, este objeto de la realidad se nos presenta, pero en forma de fenómeno. Solo vemos o percibimos su apariencia. Por eso habla de método fenomenológico. Lo que yo quiero conocer se presenta como fenómeno. Pero el fenómeno es, diría, la carcasa, lo externo, es solo una mera apariencia. Por lo tanto, si yo me limitara a confrontar el objeto que quiero estudiar y me guío exclusivamente por su apariencia, como se me muestra como fenómeno, me voy a dar cuenta tarde o temprano que no me alcanza para entender la verdadera realidad de aquel fenómeno, el ser del fenómeno. El problema es que usualmente cuando abordamos diferentes objetos de conocimiento, y el derecho no podría ser una excepción, en la mayoría de los casos nos quedamos en la superficie, le prestamos atención exclusivamente a lo fenoménico, a lo empírico, a lo fáctico, a lo que se ve, si se quiere. Lo hacemos de una manera más sencilla como lo hacemos cuando hablábamos de los valores, y esto ha resultado como la enseñanza de la ciencia, lo que vemos, le prestamos atención a lo que se ve y tal como se ve. Ahí nos equivocamos. Tendríamos que ir más a fondo, más profundamente, para poder descubrir el ser de aquel fenómeno. Porque el fenómeno se expresa de conformidad a los rasgos que tiene o que presenta estructuralmente hablando. Hay una frase en filosofía
Los medievales decían que el obrar sigue al ser, es decir, nosotros actuamos de conformidad a lo que somos. Entonces, en el ámbito del derecho, no nos tendríamos que limitar simplemente a ver su expresión fenoménica. Muy sencillo, ¿cuál es la expresión fenoménica? Esto ya lo saben ustedes. ¿Cuál es la expresión fenoménica más directa, más clara y más concreta del derecho? Son sus modos de posición, es la ley. El modo más claro y más concreto, el fenómeno más claro y más concreto que percibe un ser humano cuando se trata del derecho es la ley, que nosotros llamamos modo de posición del derecho. Si se quieren, sumamos a otro y hablamos de derecho positivo. Ese es el fenómeno. Eso es lo fenoménico. Sobre esto tenemos que reflexionar. Dice Cota, sobre esto tengo que reflexionar, tengo que reflexionar. Y a partir de esta reflexión sobre lo que se me aparece, yo voy a poder conectar o descubrir, como en el caso del derecho, que se trata de un producto cultural, su conexión con el que lo elabora. Esto es clave y es parte de nuestras consignas fundamentales en la materia. Voy a poder descubrir la conexión observando el fenómeno del derecho, porque en ese análisis más profundo va a aparecer el ser humano. Y dice Costa, es probable que buceando en la realidad más profunda del fenómeno nos encontremos con la condición humana. Si esto fuese así, lo va a demostrar, voy a explicar a continuación, si esto fuese así, yo debería poder volver sobre estos rasgos de la condición humana y explicar en consecuencia entonces la conexión que el derecho tiene con mi propio carácter de existente. Este método, este camino es el que, al que dedicó todo su esfuerzo, Cota toda su labor intelectual y que está condensado en este texto al que yo les estoy haciendo referencia. Habría que decir algo más. Él busca desentrañar la verdad del derecho. Entonces, está manejando un concepto de verdad. Esto también es fundamental. Cota es partidario del concepto de verdad tal como lo entendían los griegos. Nosotros hicimos alguna referencia en un momento, creo que en la clase inicial. Lo que los griegos llamaban aletheia. Aletheia. A-L-E-T-H-I-A. Si no me equivoco, estoy parafraseando de memoria. La verdad como descubrimiento. La verdad como descubrimiento. En el ejemplo que les daba recién, ¿cómo puedo descubrir la verdad en el mundo fenoménico que se nos presenta? Corriendo los velos de los fenómenos, corriendo los velos de la apariencia. Algo se presenta en la realidad, está lleno de velos. Yo también lo contaba muchas veces esto. Está lleno de velos. ¿Los velos qué hacen? Los velos ocultan la realidad de lo que no se ve. Una realidad tapada de velos es solo una caricatura. Es cierto que nos gusta, como ya conté en algún momento, hablando de nuestra condición individual, es cierto que de alguna manera, no solamente porque nos gusta, pero en gran medida porque nos gusta, nos llenamos de velos. Ahora, hay que ir descubriendo esos velos. A medida que vamos descubriendo esos velos, nos vamos acercando cada vez más a la realidad. En el caso del encuentro, descubrir los velos del otro, aunque sea fastidioso y molesto, también será para él fastidioso y molesto sacar los que uno porta, nos vamos acercando cada vez más a lo que es como realidad personal. Como decía Héctor, con velo solo tenemos una foto, una excusa o un error. Lo habrán leído en el trabajo donde él habla del derecho a la privacidad y a no que los datos no se utilicen para generar perfiles de los seres humanos. Este descubrimiento de la realidad implica que algo
será verdadero en la medida en que yo pueda emitir un juicio sobre aquello que estoy investigando y que este juicio se corresponda, la verdad como correspondencia clásica, se corresponda con lo que estoy intentando elucidar. Vamos a poner un ejemplo sencillísimo, pero no por eso se que define. Si lo que tengo enfrente es una pantalla de una computadora y la pantalla de la computadora tiene tales y tales y tales características. Si lo que yo digo con palabras en base a formar un concepto sobre lo que es la pantalla de la computadora coincide con lo que puedo percibir de la pantalla de la computadora, en principio diría que este juicio es verdadero y lo que yo describo respecto de la pantalla de la computadora es cierto. Esto sería de una manera sencilla, pero por eso contundente, lo que hablamos en algún momento como lectura realista. Nosotros somos partidarios de la lectura realista para entender o hablar de la verdad de los fenómenos. Por eso también somos partidarios, como lo marcaba la clase en la que hablé sobre Negri, el sustento de la teoría moral de Negri es un realismo moral. La correspondencia entre lo que decimos y lo que aparece. Y esto también lo contaba cuando hablaba de reducción. Este es el concepto de verdad al que alude Cotta. Por lo tanto, vamos a ver, esto lo aclaro, vamos a ver que el proceso de justificación y de obligatoriedad del derecho y de las normas tiene algunas innovaciones, diferencias respecto al de que podemos haber planteado en su momento. Ambas alternativas son posibles, por supuesto que no son idénticas, pero las dos respetan en el fondo ese sustrato o ese sustento de entender o de llegar a la realidad tal como él y como se muestra una vez que quitamos los velos, como lo decían los griegos. La primera, el texto comienza con la siguiente cuestión. Él dice, ¿por qué sería necesario preguntarse sobre el derecho? ¿Es importante preguntarse sobre el derecho? Y él lo dice a colación de lo siguiente. Sin ningún lugar a duda, desde nuestro primer día de vida hasta el último día de vida, estamos inmersos en un modo de vida jurídico. Hacemos muchísimas cosas que tienen una repercusión jurídica, que son actos jurídicos, y muchas veces, si se quiere inconscientemente o sin darnos cuenta, el remanido ejemplo, me acuerdo que lo conté, que se solía contar en materias como contratos, no hacía, pero recién cuando se lo contaban tomaba dimensión de esto. Simplemente comprar un paquete de cigarrillos o una golosina, un paquete de pastillas en un kiosco, ya está implicando que estamos dentro de un modo de ser jurídico. Es decir, si quiere un contrato, pagar un boleto, si un micro, queremos una cosa como más sofisticada, adquirir una propiedad. Todas estas cuestiones tienen que ver con actos jurídicos que realizamos muchas veces, o la mayoría de las veces inconscientemente, pero a las que de alguna forma estamos acostumbrados. Entonces dice él, alguien podría pensar que si vivimos consciente o inconscientemente, más de las veces en lo segundo, en el derecho, no es necesario hacerse esta pregunta. Pero la refuta, dice, no, sí es necesario hacerse esta pregunta. ¿Y por qué? Porque en el sentido común, de la percepción común, aunque vivamos en el derecho de una manera inconsciente, el derecho se nos puede presentar de dos maneras, dice él. Pero estas dos maneras son contradictorias. Lo que entonces ya ocasiona o puede ocasionar un problema. La primera manera como se nos presenta el derecho al común, por común, si no nos especializamos en un saber jurídico, eso sería el común, todo el universo de personas que lo fue en el nuestro, ¿no? En algún momento.
El primer sentido del derecho sería, claro, soy consciente, entonces me doy cuenta que tengo que hacer un montón de cosas para poder acceder a otras. Entonces uno empieza a percibir que el derecho es como una finísima red de imposiciones, dice Cotta. Tengo que hacer esto, tengo que pagar aquello, tengo que cumplimentar con esto, no puedo no hacer esto, no puedo hacer aquello, me está prohibido hacer tal cosa. Cuando tomamos conciencia de esto, cuando se toma conciencia de esto, el sentido común, ¿qué nos dice? El derecho se nos empieza a aparecer, y cierto, yo creo que esta es puede ser la lectura mayoritaria, se nos empieza a aparecer como algo que nos constriñe, como una prohibición, como algo que nos controla, como algo que nos percibe. Y ya acá le estaríamos adosando, lamentablemente, le adosaríamos un sentido negativo al derecho. Fíjese si no, la explicación que da Kelsen, de la que habla Negri cuando habla en El hombre y el derecho, una connotación negativa que tiene el derecho. Es una finísima red de imposiciones que está por fuera de mí mismo. Y sobre todo con algo que creo yo es muy importante entender. Si el derecho aparece como algo que está fuera de nuestra existencia, como algo externo. Pero algo externo que nos está como confrontando, como vigilando. Está fuera de mi vida, fuera de mi realidad, pero sin embargo está y ejerce alguna influencia sobre mí. Como si me estuviera controlando. Claro, si la visión que tengamos sobre el derecho y la relación con mi existencia es esta, por fuera y en un sentido constrictivo, claramente, la actitud de los sujetos va a ser de cierto recelo, resquemor o negación ante el derecho. Pero dice él, no solamente esta es una primera lectura que puede surgir espontáneamente, también, y es común, la opuesta. ¿Cuántas veces ante un problema, ante una situación en la que nos consideramos maltratados, decimos, no hay derecho a que se nos haga esto, yo tengo derecho a esto, yo tendría derecho a aquello? Se aparece como una especie de faz reivindicativa de mis necesidades o de mis posibilidades negadas. Se hizo tal cosa, pero esto implicaba un desconocimiento a un derecho básico. Y como dice Cotta, aparece el término moral por excelencia. Es injusto. Se está cometiendo una injusticia. Lo que se me está haciendo es injusto, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros también lo hemos pronunciado un montón de veces durante nuestra existencia. Claro, esta es la cara contraria. Aparece como reivindicando algo que se nos está negando, una faz positiva del derecho. Entonces, estas serían las dos posibilidades ante la pregunta. Dice él, algunos dicen, no le demos importancia a esto, o en última instancia, tal vez lo que habría que hacer es que desapareciese en algún momento la imagen negativa y quedase la imagen positiva, con lo cual terminaríamos con la discusión. Claro, esto es absolutamente imposible. ¿Por qué? Primero, porque si la faz de limitación que existe en el derecho es una limitación, como dice Héctor en un trabajo, en función de posibilidades que se logran para todos en base a esa limitación, queda sin control la existencia, la vida cotidiana sería prácticamente imposible. Pero por otro lado, y esto también es cierto, nosotros aprendimos que hay dos términos en el derecho que juegan al mismo tiempo, son recíprocos, se alternan, uno va con el otro. Todo derecho implica una obligación, toda obligación implica un derecho. Si no podemos pensar ningún derecho sin una obligación, y no podemos pensar ninguna obligación sin un derecho posterior,
Pago tal cosa, tuve que pagar tanta cantidad de plata, pero ¿qué pasó? Pagué tanta cantidad de plata, entonces la patente, ahora tengo derecho a circular con mi vehículo, por ejemplo. Vemos claramente que esa obligación por la que me quejo va a dar como resultado un derecho, que es el de poder circular libremente. Entonces dice él, concluyendo esta primera reflexión, no es necesario preguntarse a fondo sobre qué sea el derecho, porque si no, el hombre común, el sentido común queda sin respuesta y navega mal y se confronta con contradicciones. Unos porque lo ven como algo restrictivo, otros lo ven exclusivamente como una reivindicación propia y personal. La reflexión sobre el derecho entonces es una necesidad. Se plantea entonces cómo empezar esta reflexión. El autor él nos dice, debemos preguntarnos, el punto de partida es, ¿qué es el derecho? Términos ontológicos, ¿qué es? Es ser o realidad. ¿Qué es el derecho? Recuerdan la cita en la que van a poder recurrir el premio en la página virtual cuando explicamos cuál es el objetivo de la materia filosofía del derecho y ese breve, ya le van a encontrar mucho más significado, ese breve apunte que es una expresión que cota cuando se pregunta por el derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué hacemos habitualmente ante esta pregunta? Vamos a, Cota empieza a desbrozar los errores del conocimiento sobre el derecho. Lo primero que hacemos es describir. Describir cómo es el derecho. Es muy sencilla la respuesta a la pregunta, ¿qué es el derecho? Que se hacen, dicen algunos, tan pomposamente los que estudian filosofía del derecho. Y que podría responderse sin necesidad de que éste existiera, dicen los detractores que existen en todo el mundo sobre la filosofía del derecho. ¿Cómo es el derecho? Es un conjunto de leyes, es una ley, dice él, pero describiendo lo que es un objeto, no explicamos cuál es la realidad última este objeto. Tenemos que darnos cuenta que describiendo cómo es un fenómeno que queremos conocer y hay que subrayarlo, no estamos explicando lo que ese fenómeno es en realidad. Por eso, recuerden siempre que estamos moviéndonos en un ámbito en donde al mismo tiempo juegan la descripción y la justificación. Y acá se ve claramente, sin esto no se puede entender el derecho. Lo primero que hacemos entonces cuando nos acercamos a un objeto es, dice Cotta, describirlo. Esto se llama, esto es lo que él denomina la causa morfológica. Él habla de causa morfológica, causa estructural, causa final y causa originaria. La primera, sencilla, es la descripción. Por ejemplo, tomamos, soy un biólogo, tomo un microscopio, pongo el portaobjeto, en ese microscopio puse, me hace un poquitito de polvo en los vidrios. Miro con el microscopio 10 millones de veces aumentado y entonces descubro que hay como unas partículas. Pero todavía me falta algo, porque quien investiga no se contenta con mirar el microscopio y ver que hay unas partículas, sino que si aumenta la potencia de ese microscópico,
Dice microscopio, perdón, va a empezar a notar algo que está por dentro, si se quiere. Es la causa estructural, es la estructura de la partícula o del organismo, el lenguaje biológico. Es unicelular, por ejemplo, un organismo unicelular. No me pida mucho más detalles de esto, o una terminología muy, muy depurada, porque biología nunca fue muy fuerte. Y otras cosas en colegio secundario me la llevé muchas veces, así que hasta ahí puedo llegar en el concepto de investigador y de biología. Causa estructural. Por ejemplo, en el derecho, ¿cuál es la descripción del fenómeno? Conjunto de leyes, sancionadas y promulgadas y publicadas en el boletín oficial. Estructural, esto ya lo sabemos. Estructural, prescripción, sanción. Estructura de la ley, prescripción, sanción. Este es el dato estructural. Llegado a esta etapa, él nos dice, algunos, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia jurídica, de la ciencia del derecho, dicen que respondiendo de esta manera en estos dos niveles, se agota la investigación sobre lo que sea el derecho. Describo cómo es su estructura, perdón, su morfología y su estructura. Listo. Se terminó la cuestión. Por dos motivos. Uno, porque si aún quedara latente el interrogante de qué es en esencia, esto tendría que ser, dicen algunos, esta sería una tarea que tendrían que acometer otras disciplinas. Por ejemplo, podría ser materia de la política, podría ser materia de la ética, podría ser materia de la psicología, de la historia, lo que fuere. De cualquier disciplina, pero no del derecho. El derecho, la ciencia del derecho, llega hasta acá. Esta es la lectura, esta es la respuesta, lo vamos a ver con mucho detalle. Esta es la respuesta típica de un autor como Kelsen. Si queremos discutir algo más allá de esto en que consiste el derecho, esa discusión se haga en un terreno distinto, diferente, que nada tenga que ver con el derecho. La otra respuesta que se da cortando la investigación acá es decir, no se puede avanzar más porque si seguimos avanzando nos vamos a encontrar con que las respuestas a esta cuestión van a ser respuestas de carácter ideológico. Van a ser respuestas de carácter ideológico, es decir, respuestas falsas, ilusorias, producto de la imaginación, sin ninguna referencia concreta o empírica. Ahora, acá hay algo interesante, importante. Toda la ciencia jurídica, casi toda la ciencia jurídica, casi toda la ciencia del derecho se rige por estos cánones. ¿Sí? Se ha autolimitado a lo largo de la historia de la ciencia jurídica. Se ha autolimitado, ¿por qué? Porque ha dicho, voy a conocer, lo que tengo que conocer es esto, y lo conozco en tanto y en cuanto defino lo que veo y lo que percibo. Y ahí se terminó la cuestión. Esto es un dato que voy a dejar de paso. Esto es lo que ha llevado, no sin razón, a muchos autores contemporáneos a decir que la ciencia del derecho, la ciencia jurídica, está completamente estancada. Y en algunos casos, también no sin un dejo importante de razón, al menos hasta que esta postura no se modifique, como von Kirchmann, a decir que la ciencia del derecho no tiene entidad. No hay una ciencia del derecho como tal. Y algunos dicen que el intento de convertir, yo creo que hay mucho de esto, el intento de convertir al derecho en una ciencia es resabio
si se quiere, de un viejo perjuicio de inferioridad que viene de la época en la modernidad en la que la ciencia y la técnica despegan absolutamente a velocidad de cohete de los demás conocimientos. Entonces, como la ciencia y la técnica, claro, las ciencias duras, se desmarcan, quedando los demás conocimientos a nivel de conocimiento meramente de aprendiz, es que con un intento de reivindicar, como una especie, sí, seguramente, de perjuicio de inferioridad, muchos se plantearon, no, el derecho también se tiene que poder convertir en una ciencia. ¿Cómo no va a poder ser magistral de disciplina una ciencia? Claro, se encontraron con una innumerable cantidad de escollos que todavía no pudieron superar, por ejemplo, para hacer ciencia de algo hay que delimitar perfectamente el objeto de ese algo del cual se quiere hacer ciencia. Ahora, nosotros nos encontramos que cuando vamos a delimitar el objeto de lo que queremos convertir en objeto científico del derecho, tenemos un sinnúmero, innumerable cantidad de definiciones, lo cual en principio torna bastante difícil, hasta al menos hasta que no nos pongamos de acuerdo, hacer ciencia del derecho. ¿Ciencia del derecho sobre qué? ¿Sobre el valor? ¿Sobre el hecho? ¿Sobre la norma, sobre la ley, sobre la costumbre, sobre lo fáctico, sobre la institución, sobre qué? ¿Cuál es la definición de derecho? Este es un problema que va por dos lados, con esto no me quiero extender demasiado, va por dos lados. Primero, la insuficiencia de cómo nos hemos acercado al derecho, por lo cual todavía no podemos trabajar, no podemos contar con una definición lo suficientemente aquilatada. Ese es un problema. Por un lado. Por el otro, habernos apegado a los cánones de la ciencia moderna y suponer que todo lo que es real es lo que se puede comprobar racionalmente al estilo de las ciencias humanas. Entonces, si es cierto, no lo es, que todo lo real es racional y lo racional tiene que ver con los métodos de conocimiento de la ciencia, por lo tanto, racional es lo que le puedo ver, pesar, medir, sacarle una foto, es cierto. Lo único que puedo ver, pesar, medir, sacarle una foto, fotografiarme con ella, es el texto de una ley, ¿no? Como si este fuera el texto de una ley. Yo me saco una selfie con la ley, y a la ley la puedo ver, la puedo tocar, la puedo medir, la puedo mensurar, la puedo acariciar, acá está. El objeto, este es el objeto del derecho. Nosotros tenemos un objeto como lo tienen las ciencias humanas, tenemos un objeto que podemos ver, pesar, tocar, medir, mensurar. ¿Cómo no vamos a tener ciencia del derecho? Cota dice a esta cuestión, de las dos respuestas, probablemente a la luz de lo que ocurre en pleno siglo XX, sea más potable, aunque no del todo correcta, aquella que dice, ya que se habla de interdisciplinariedad, ¿no? Es un término que se viene escuchando hace algunos años permanentemente. Todo estudio tiene que ser interdisciplinario. Entonces él dice, desde este lugar, desde la interdisciplinariedad, no me parece mal. Pero claro, si le parece mal, no solamente a él, si lo que tiene que ver con el derecho se pasa a otras disciplinas para que estudien. No. El derecho, el objeto del derecho lo tiene que resolver el derecho. La pregunta sobre el derecho la tiene que resolver el que piensa sobre el derecho. No la puede resolver ni un ético, ni un lingüista, ni un sociólogo, ni un historiador. Moralista. Entonces, dice, tenemos que completar la investigación y agregar dos causas. Aparece la causa final, dice Cota. No nos podemos contentar en el cómo, sino en el para qué. La pregunta que hacemos cuando tratamos de conocer un fenómeno o un objeto es el para qué. ¿Cuál es la función que cumple? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está? ¿Para qué lo hice? Acá claramente en el derecho, como es un producto cultural, ¿para qué lo hago? Esta es la causa final. Y él dice, él responde brevemente, dice, no hay ninguna duda
que acá tendríamos un acuerdo, habría un acuerdo. Nadie objetaría que la causa final del derecho, la función del derecho, está o tiene que ver con el deseo de lograr sostener, de lograr y mantener una buena y adecuada convivencia social. Es lo que marcaba Negri al comienzo del texto cuando él decía: el hombre es un ser social, tarea es organizar adecuadamente esta sociabilidad. Cota dice: no hay ningún lugar a dudas. El sostenimiento de una adecuada convivencia social es el fin del derecho, es la finalidad del derecho, es la causa final del derecho. Podríamos decir entonces que ya estamos pertrechados de las causas suficientes para iniciar la investigación. Y él agrega algo más. Y en este agrega algo más fue o ha sido fundante, originario, novedoso e intelectualmente brillante. Dice: sin embargo, no va a alcanzar esta causa final. Porque más allá de que exista un acuerdo, si se quiere, tácito, el problema lo tendremos si alguien nos pregunta ante esta afirmación: pero ¿y por qué es necesario sostener un orden en la convivencia social? ¿Por qué? ¿De dónde surge que los seres humanos tengan que convivir supuestamente o entrecomilladamente de manera ordenada socialmente hablando? Acá esta supuesta certeza se desvanece, porque el interrogante es cierto, la pregunta es cierta, yo no me puedo quedar con la anterior, y abusar el ingenio y justificar, dar una respuesta que se justifique. Ahí Cota incluye lo que él denomina la causa originaria. Él dice: en el derecho, para cerrar la pregunta sobre qué es este fenómeno humano, tenemos que incorporar la causa originaria. Y usa una analogía que me parece brillante. Normalmente usamos muchas analogías. Los seres humanos manejamos con muchas analogías, pero no siempre nos permiten entender aquello que queremos explicar. Él usa una analogía que es la analogía de los lentes. La traducción en español habla de gafas, diríamos lentes. A la pregunta que alguien nos formula: ¿por qué usa lentes? Uno respondería, yo en mi caso respondería, más allá de irrefrenable tendencia a ser coqueto, ya que usar lentes es un prejuicio. No supone que va a avejentar, ¿no? Y más allá de que cuando apareció la previsia, de la que ningún ser humano se salva, que aparece y ningún ser humano se salva, entre los 40 y los 45 años, ustedes saben, la previsia es la dificultad de leer sin la ayuda de los anteojos. Y darme cuenta de que leer algo que no podía sin la necesidad de los anteojos implicaba abrir y cerrar los ojos hasta el punto tal de forzar la vista, lo que también implicaba, aunque en ese momento no me daba cuenta, más dificultad después el día de mañana para mejorar la previsia, decidí usar anteojos para leer. Pero tendría que hacerme una pregunta más, dice Cota. Habría que preguntarle al óptico o al oculista: ¿por qué? Y el oculista me va a decir, yo ya lo adelanté, el ejemplo que da Cota es otro, él habla de la miopía, habla de algo más leve que es la previsia. Él dice: tenés que usar lentes porque sos miope. Entonces, fíjense. El usar anteojos, el equivalente a la analogía, ya lo saben, la analogía con el derecho. El usar anteojos obedece a una causa más profunda, que va más allá de leer mejor, que es un defecto
inherente a mi persona. Ese defecto inherente a mi persona explicaría la necesidad de recurrir a los lentes. ¿Lo ven? Diríamos, y esto es lo que voy a explicar a continuación, diríamos que el derecho, más allá de ser necesario en función de finalidades que el hombre tiene, aparece porque viene a resolver un defecto inherente a nuestra condición humana, que va a explicar, que él va a explicar, o él explica muy bien. Tiene que ver con un defecto inherente a nuestra condición humana. Por ahí va a venir esta explicación. Tenemos las cuatro causas entonces: formal, estructural, final y la causa originaria, que es la más importante. Hoy decía que en la metodología era fenomenológico, ontológico, fenomenológico o fenomenológico, ontológico, es decir, J va a analizar el fenómeno como se muestra empíricamente para tratar de llegar a su raíz más profunda. Entonces él nos dice, vamos a empezar la investigación. ¿Sobre qué ponemos la vista o el ojo? ¿Sobre cómo aparece el derecho? Entonces dice él, elijamos cuatro instituciones jurídicas. Y voy a elegir, dice, cuatro instituciones jurídicas, porque acá hay que ser muy cuidadoso. Estamos preguntándonos por el ser más profundo del derecho. Y este ser más profundo no puede ser algo contingente, no puede ser algo concomitante o algo accesorio. Tiene que ser algo, él lo adelanta, tiene que ser algo íncito en la condición humana. Porque el derecho es un fenómeno, también lo dice en un trabajo, transcultural y transtemporal. Es decir, está más allá de cualquier cultura y está más allá de cualquier época. El derecho está presente en todas las épocas o en toda la historia de la humanidad desde que el hombre está en la Tierra. Entonces, insisto, descubrir qué es implica descubrir algo íncito en esa condición humana. Porque si no, la respuesta sería provisional, provisoria, ideológica, contingente, relativa, etcétera, etcétera. Elige cuatro. Él habla de la propiedad, en cualquier orden, ¿no? La propiedad, la sucesión, las asociaciones y el proceso. Dice, voy a elegir estas cuatro instituciones jurídicas, que ustedes ya conocen, todos los que hemos estudiado Derecho, estamos estudiando Derecho, de alguna manera ya las conocemos, que hagamos como él un brevísimo apunte de dos líneas. Propiedad, sucesión, proceso y asociación. ¿Por qué las elige? Por lo que acabo de decir recién. La etología es una ciencia que rastrea sobre los orígenes de la humanidad. Bueno, la etología ha demostrado que las sucesiones, el proceso me hizo una laguna, empecemos de vuelta. Asociaciones, proceso, propiedad, sucesión. Y sucesión, perdón, se me hizo una laguna. Los años no vienen solos. Estas son las cuatro categorías que usa estos actos jurídicos que usa Cota. Vamos al primero, rápidamente. ¿Qué es la propiedad? Más allá, él dice, más allá de que sea individual, colectiva, o como se quiera, no alcanza con la sola posesión de las cosas a las que nos consideramos con derecho. Por lo tanto, como no ha alcanzado con la sola posesión para justificar
la tenencia de un objeto es que aparece la propiedad. El proceso. Sabemos que la conflictividad es parte de la condición humana. Por lo tanto, el proceso ha sido incorporado, creado como herramienta jurídica para que esto se resuelva y se resuelva a partir de intermediario imparcial. Esta es la idea de proceso, más básica. Y asociaciones. ¿Qué son las asociaciones? Son voluntades que concurren de manera afín al descubrir el ser humano, que por supuesto hay muchísimas cosas que no puede alcanzar, realizar por sí solo. Entonces necesita asociarse a los demás. Y la última asociación, porque el ser humano, esto lo dice varias veces, es un ser con vocación al infinito. Por lo tanto, como el ser humano quiere perdurar en el tiempo y más allá de su actividad o de su vivencia física, es que aparece la institución de la sucesión. Bien. Estos cuatro, analizar en profundidad estos cuatro, dice él, nos podría, si reflexionamos sobre lo empírico que son esas instituciones, podemos obtener ciertos datos que nos ayuden a entender por qué el hombre es como es. Y entonces avanza él y dice, ¿por qué hemos generado estas instituciones? Y dice, en primer lugar, porque, por ejemplo, con el derecho de propiedad, cualquiera sea el modo en que el legislador establezca, pero que es fundamental, nos aseguramos algo, tenemos seguridad y certeza respecto de la propiedad de aquel objeto que otro nos puede disputar, que otro nos puede quitar o que otro puede pretender. Entonces, hay cierta inseguridad que se resuelve en el caso de la posesión con la propiedad. Pero también podemos tener cierta inseguridad respecto a si tengo un conflicto con un tercero, ¿quién me va a dar la razón? ¿O quién me puede dar la razón? Estoy inseguro. El proceso. Me da seguridad de que un tercero imparcial proteja mi derecho. Entonces tenemos seguridad, en búsqueda de seguridad. Vayamos a las asociaciones. ¿Por qué nos vinculamos con otros en la búsqueda de un objetivo común? Porque descubrimos rápidamente que necesitamos de la ayuda de los demás. Hay muchísimas cosas que no podemos hacer si los demás no colaboran con nosotros y al mismo tiempo nosotros no colaboramos con ellos. Incluso, si tomamos un ejemplo, el de los sindicatos, la sindicalización, que sería una unión de voluntades para lograr un objetivo determinado, tiene que ver con que necesito la ayuda del sindicato porque yo, como trabajador independiente, no puedo hacer frente a los excesos de la patronal, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa ayuda de los demás, que también se ve reflejada en la sucesión, porque necesito de mis herederos, si quiero el día de mañana continuar o que mi nombre no se olvide, por ejemplo, si trabajé en una fundación. Quiero que esa fundación se mantenga más allá de mi vida terrenal, que es breve. Entonces, necesito la ayuda de mis herederos o, si hay testamento, el albacea testamentario, para lograr algo que yo ya no puedo hacer porque ya no estoy en el mundo. Y por último, en el caso de del testamento, además de reflejar la ayuda de los demás, refleja la necesidad de mantenerlo en el tiempo. Es decir, esto tiene que ver con una exigencia de duración, de durar en el tiempo. Quiero durar en el tiempo más allá de mi vida finita. Entonces, la sucesión también, además, conjugar la ayuda de los demás me permite durar en el tiempo.
dice él, porque de otra manera, si no, me vería exclusivamente ligado a que quede o perdure en el tiempo a partir de la memoria. Es una cuestión bastante frágil, sobre todo si se trata de la memoria de los demás. Bien, tres notas, las repetimos. Seguridad, ayuda de los demás y duración. Avancemos un poco más, nos propone el autor. Y nos dice, está bien, somos conscientes de que tenemos estas necesidades, pero ¿por qué tenemos estas necesidades? ¿Por qué? Y él dice, podemos responder de una manera sencilla. Primero, nos damos cuenta que si bien podemos pensar, por decirlo de alguna manera, podemos pensar en términos absolutos, sabemos que no podemos lograr o solo podemos lograr en términos relativos. Hay una enorme distancia entre el pensar y el querer y lo que podemos hacer o lograr. Este dato es primordial. Y se corta, somos seres humanos que podemos pensar lo absoluto, pero luego en nuestra acción concreta solo podemos conseguir o lograr lo relativo. Primer dato que surge de este análisis fenomenológico, de estas instituciones jurídicas, somos seres limitados. Se corta, somos seres limitados. Nos guste o no nos guste. El segundo dato que surge de estas características es, si se quiere, hasta más contrastante. Parecería ser más contrastante, más fácil de entender que el primero. Y que nuestra existencia es finita, breve duración, corta duración. Como decía hoy, y marca Cota, somos seres que podemos pensar lo infinito, pero nuestras condiciones muy breves, por lo tanto la finitud, nuestro carácter finito es otro rasgo que hace que sintamos esta necesidad de permanecer en el tiempo. Limitados, finitos. Y una tercera. Dice, que tiene que ver tanto con esta necesidad de seguridad o limitación, con esta necesidad de sucesión, o de finitud. De alguna manera, dice él, estamos en el mundo y descubrimos que en el encuentro con el otro, los demás pueden abrirse a nuestra realidad o cerrarse a nuestra realidad. Puedo abrirme o cerrarme. Este dato ya de por sí genera inquietud bastante importante. Pero lo concreto es que más allá del abrirse o el cerrarse, los demás no son un accesorio. Los demás forman parte de mi realidad. Yo no puedo ser plenamente yo mismo si no es con la colaboración de los otros. Por lo tanto, el dato que surge es que somos seres en relación, coexistentes, no solamente existentes. Nuestra realidad es la de vivir juntos. No podemos eliminar el que seamos seres en relación. Ahí tenemos tres datos. Limitado, finito y seres en relación. Dice Cota, no sé si estos son todos los datos que pueden definir la condición humana o la naturaleza humana, pero sí sé, y esto es lo cierto, que no puede refutarse, que estos tres datos definen la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene como dato primario, ontológico, y aun cuando solamente fueran estos tres, los siguientes: limitado, finito y ser en relación. Esto explica el porqué de esas necesidades. Pero dice algo más. Los demás seres vivientes, dice Cota, también tienen de alguna manera estas necesidades.
También los animales se sienten inseguros. También los animales de alguna manera cooperan entre sí. También los animales son finitos y se agrupan. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Y dice, nosotros somos los únicos conscientes de nuestras limitaciones. No así los animales o los demás seres vivientes, no humanos, que están atrapados por el instante. Como lo comentaban y hablaban muy bien los pensadores dialógicos, por ejemplo, Buber, el animal está atrapado en el instante y dueño o dominado de sus instintos. Los seres humanos somos conscientes de nuestras personas, únicos que somos conscientes de estas imperfecciones. Ahora bien, si siendo conscientes de estas limitaciones, no podemos o no somos capaces de superar las circunstancias que hacen que nos sintamos inseguros, finitos, limitados, el problema de la relación con el otro, la coexistencia se hará, se tornará necesariamente cada vez más imposible de mantener en el tiempo. Y él dice algo importante, Coté dice algo importante. ¿Sí? Somos seres en relación. Sin embargo, el otro, como dije hoy, puede abrirse o cerrarse, pero es indispensable que se abra. Por eso es que somos indigentes, somos carecientes. Estamos necesitados de algo, necesitados del otro. Pero dice él, pero siendo imperfectos, no es que esta imperfección se agote allí, como en el animal. El animal tiene instintos y es imperfecto, pero no puede salir de esa situación de imperfección. En cambio, dice él, el ser humano es imperfecto, pero puede salir de esa situación de imperfección, descubriéndose indigente. ¿Y cómo puede salir de esa situación de imperfección? Vinculándose o encontrándose con el otro, porque solo el otro es el que puede hacerme o convertirme plenamente en mí mismo. Ahora, dice él, en la realidad, en los hechos concretos, en lo empírico, es cierto que el otro puede aparecer como obstáculo, porque, por ejemplo, en el plano psicológico, puede querer algo que yo también quiero, puede tener algo que yo no tengo. En consecuencia, si esto se dejara librado al azar, si el otro tiene algo que yo no tengo, o quiere algo que yo tengo, el conflicto, la lucha, la violencia hubiese sido la moneda corriente, hubiese sido la única manera de vida existente en el planeta. Fíjense que los autores modernos, de alguna manera, cuando proponen sus teorías y hablan de algo previo al estado de naturaleza, plantean una cosa, sabemos que no es real, pero plantean una cosa semejante. Porque ellos plantean que antes del estado de naturaleza, el hombre solo se manejaba frente a su entorno instintivamente y en búsqueda de sus propias apetencias puntuales o particulares. Fíjense que si esto hubiese sido cierto, no hubiese podido sostenerse el género humano con posterioridad, lo que ellos luego llaman como estado de naturaleza. Si bien es cierto que puede haber un encono con los demás, de alguna manera nuestra propia estructura, nuestra propia conciencia nos dice que no podemos estar en un estado de guerra de todos contra todos. Ahora bien, se presenta un segundo problema, porque dice algo que a mí me parece fundamental. Él dice que se puede generar un encuentro o un desencuentro con el otro, va más allá de mi propia voluntad y de mi propio estado de ánimo. Y esto es cierto. Está más allá de mi buena
o mala voluntad. Es cierto, generar un encuentro con todo, por más que lo quiera, por más que lo piense, por más que lo declame, está mucho más allá de mi buena o mala voluntad. ¿Por qué? Porque somos seres particulares. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia particularidad y dice gran verdad, cada uno de nosotros, diría Juan, asume su propia facticidad social de una manera distinta. Vamos a asumir nuestras posibilidades de realización de una manera diferente. Esto lo, en algún momento lo pensé mucho. Estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo con alguien en que nuestro objetivo es poder desarrollarnos personalmente. Ahora es cierto que de acuerdo a su particularidad, él puede creer o asumir como modo de desarrollar su personalidad algo diferente o distinto a lo que yo piensa, sienta o decida. Y esto que es inevitable ya es o puede ser un foco de conflicto. Más allá de que muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y esto tiene que ver con la particularidad. Esto es esto es lo más profundamente humano que hay. Asumimos de manera diferente patrones o pautas que hacen a nuestra propia constitución como ser humano. Y esto es inevitable, no hay vuelta atrás, es insuperable, dice él. No depende de mi buena o mala voluntad. Y de allí saca una conclusión. Ojo que esto no tiene nada que ver con una exculpación. Otra no está de ninguna manera pretendiendo exculpar a las personas de los desencuentros con el otro, sino decirle que por más buena voluntad que le pongamos a la cosa, va a haber encuentros y desencuentros de igual forma. Y él dice, sin embargo, más allá que esto es así, si no hacemos nada, esto hace insostenible la vida en común. Fíjense, ¿se acuerdan dónde arrancamos en la analogía de los lentes? La miopía, un defecto ínsito en la condición humana. Acá cierra brillantemente el argumento Cota. Dice, si esto es cierto, algo hay que hacer. Porque si estructuralmente estamos hechos como piezas de un rompecabezas para encajar perfectamente y armar el rompecabezas, pero en la realidad nos podemos intentar meter o tratar de encastrarnos en cualquier lugar y el rompecabezas no se arma nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Dice él, el hombre necesita normas, patrones, modelos de comportamiento que le ayuden a resolver esta cuestión. Recurre al derecho para resolver esta cuestión, pero dice algo más. Dice, el derecho es el único que puede ayudarle al hombre, al ser humano, a resolver este problema, binomio, amigo, enemigo. No, dice, no. No es el único el derecho. Pero dice algo importante. Pero sí, el derecho tiene cierta ventaja respecto de otras respuestas. ¿Cuál es esa ventaja? Que establece en forma objetiva la obligatoriedad de aquellas reglas que determinan estos comportamientos que van a fomentar la apertura y tratar de impedir el cierre. Lo remarco, lo repito. La ventaja del derecho es la obligatoriedad de las reglas con las cuales va a fijar comportamientos que van a, por un lado, promover o fomentar el encuentro y, por el otro lado, impedir, obstaculizar o bajar el nivel de conflictividad o de desencuentro. Ahí está la importancia del derecho.
¿Cuál es el defecto ínsito en la condición humana? El defecto ínsito en la condición humana tiene que ver con nuestro carácter limitado, con nuestro carácter finito y con nuestra necesidad, nuestra imperfección, necesidad o indigencia de los demás, porque no podemos, uso una frase similar a la que usa Negri en otros contextos. Negri hablaba de promesas que no se cumplen en la realización personal de los sujetos. Es decir, las promesas que no se cumplen es que tenemos todos para encontrarnos y al mismo tiempo hacemos todos para desencontrarnos. Cota lo dice de otra manera. Lo mismo de otra manera. Él dice, oscilarse entre el abrir y el cerrarse, solamente puede responder o resolverlo el derecho estableciendo un comportamiento obligatorio que opte por una de las dos salidas. Porque no estamos a la altura de las circunstancias. El ser humano no está a la altura de las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias del ser humano en las que no estamos a la altura? Nuestra propia constitución, nuestros propios datos constitutivos, nuestra propia estructura dialogal. Ya lo sugería, de alguna manera, en un lenguaje mucho más filosófico, el propio Buber. El propio Buber decía, en los seres humanos hay un yo doble. Este yo doble tiene que ver con lo individual y tiene que ver con lo dialogal. Precisamente de eso se trata. Entonces, fíjense, cobra sentido esa frase que nosotros tenemos al comienzo del aula virtual. Dice, el derecho hunde, lo parafraseo, no sé si es exacta, el derecho hunde sus raíces en la verdadera naturaleza del hombre. Esto es importante porque la naturaleza humana, en el cierre, va a explicar la posibilidad de justificar la obligatoriedad, que es lo que me falta contar. El verdadero derecho hunde sus raíces en la naturaleza humana. Esta que acabamos de marcar es la naturaleza humana. Fíjense otro dato importante. ¿Cómo con este análisis se demuestra que el ser humano, cuando elabora un producto cultural, incorpora en ese producto cultural la manera en cómo él se ve a sí mismo? Que puede o no coincidir con su real y verdadera estructura como sujeto. Por eso recobra toda su importancia la idea de que es fundamental la interpretación de la existencia para saber si el derecho está adecuadamente o no adecuadamente elaborado. Acá tenemos la llave de todo. El derecho estará bien o mal elaborado si refleja en sus instituciones estos datos. Por eso, y antes de pasar a la última etapa, de Cota. Por eso no hay ninguna duda que el derecho moderno, que es el derecho que heredamos, estaba mal construido, estaba mal elaborado, porque se apoyó en una imagen de la condición humana que no es la que nosotros estamos tratando de explicar, de fundamentar y de argumentar. No hay ninguna duda. Ese peso muerto de ese derecho moderno que se construyó de una manera completamente a espaldas de la condición humana, es un peso muerto que no podemos negar y desconocer si pretendemos mejorar, y que es lo que frecuentemente se hace, el derecho positivo. No lo vamos a poder mejorar, por más cambios, retoques que le hagamos desde los lugares en los que pretendamos hacerlo, porque vamos a seguir sin tocar la médula, el problema o el foco. Digo simplemente, por ejemplo,
una explicitación de lo contractual como si lo contractual fuese el objetivo definitorio o lo que define una condición humana, y una definición de lo contractual como si lo contractual no se tratase de un acuerdo en lo que las personas van a colaborar, sino de algo que no queda más remedio que establecer entre dos personas que no se ven, o en principio podrían hacerlo sin verse, que desconfían los unos de los otros y que tienen como dato prioritario obtener ventajas con muy poca importancia de los beneficios que el otro puede tener. La contractualización de figuras que tienen que ver con lo familiar. Estos son algunos de los incontados ejemplos de cómo el derecho moderno, que todavía nosotros sostenemos o tenemos en alguna medida, está lastrado, está herido de muerte, y hasta tanto no se modifique, resolver los problemas que nos atañen, que hoy son muchísimos, para el derecho está prácticamente imposible salir. Salvo que pasemos de una esperanza a una utopía en el primer sentido de la palabra. La última cuestión que quiero trabajar sobre Cota, que ya no es de este texto, este fragmento del texto, es algo que dio lugar a la última traducción, fue el último libro traducido al castellano, su obra, que se llama La justificación y la obligatoriedad en las normas jurídicas, donde Cota trata de responder a esa pregunta con la que iniciamos la clase de hoy. ¿Por qué el derecho es obligatorio? No para qué. Muchas veces cuando uno pregunta ¿por qué es?, la respuesta inmediata es ¿para qué? Una especie de defecto, de hábito. ¿Para qué? No estoy preguntando el para qué, estoy preguntando el por qué es obligatorio, no el para qué. ¿Por qué es obligatorio? Él dice, si no justificamos la obligatoriedad del derecho, no tenemos nada. Tenemos un sistema de prescripciones y sanciones. No tenemos reglas jurídicas, porque las reglas jurídicas son aquellas que estructuralmente tienen o presentan una estructura de prescripción, sanción, justificación, lo que la torna obligatoria. En cambio, las lecturas tradicionales agotan la supuesta explicación de las normas jurídicas quedándose en prescripción y sanción. Ahora, si nos quedamos en prescripción y sanción, vamos a tener el mismo problema que tenía Kelsen en su teoría de las normas, cuando él, haciendo un tour de force que no le dio resultado, trataba de responder a uno de los cuestionamientos más fuertes que le habían hecho a su teoría pura del derecho, y que era cómo hacíamos si el derecho no era más que prescripción, sanción y uso de la fuerza, entre comillado legítimo, cómo se distinguía el derecho de la amenaza o de la orden dada por un asaltante. Porque las dos son prescripciones sancionatorias. Problema que no pudo resolver Kelsen y no hubiera podido resolver. ¿Cómo distinguimos la orden dada por, o la amenaza dada por un asaltante, cuando supuestamente el derecho, una ley o una regla es una prescripción o sanción? Si no hace tal cosa, lo castigo. Tiene que hacer tal cosa si no lo sanciona. ¿Cómo distinguir la orden de un asaltante? ¿Por qué es legítima? ¿Pero por qué es legítima? Porque tiene que ser más que una palabra. Porque está legitimada. ¿Por cómo está legitimada? ¿Quién la legitimó? Y ahora vamos a ver que la explicación, ustedes ya la saben, tal vez se la dieron como algo cerrado. Ustedes ya la saben. Es la explicación al principio de delegación normativa, que es una respuesta circular, la circularidad de la respuesta. Que era lo que yo les decía, cualquier, inclusive en mi caso,
y en algún momento, abogado jurista, que fuera preguntado. No me voy a exceder de mi generación, que se le preguntara sobre la obligatoriedad del derecho y hubiera dado respuestas circulares, que ahora le voy a explicar cuál es. Y es la que trabaja, que es el problema por una cuestión de desconocimiento, de falta de inteligencia, de mala fe, sino de mal aprendizaje, de mala enseñanza. Dice Cota, entonces, vamos a ver cómo justificamos una norma jurídica. ¿Qué es una norma jurídica? Dice, una norma jurídica es una estructura, un lenguaje, palabra escrita, que tiene en principio dos partes. Una parte, si se quiere, teórica, y una parte, si se quiere, valorativa. ¿Cuál es la parte teórica? La parte teórica es lo que se llama la cuestión fáctica. El universo, por ejemplo, de personas que tienen que realizar la norma jurídica, las condiciones que tienen que tener estas personas que son alcanzadas por la norma jurídica, etc. Esta es la parte teórica. Y después está la parte que vamos a llamar ahora la parte del deber ser. Esta parte, en esta parte del deber ser, dice él, tiene que estar contenida la justificación. Si yo justifico el deber ser de una norma, ipso facto se convierte en norma jurídica. Y a partir de ahí se convierte en obligatoria. A partir de ahí se convierte en obligatoria. Si no tengo prescripción y sanción y no tengo obligatoriedad, no tengo nada ni tengo justificación. Ahora, la justificación es anterior al volcarlo la norma, está antes de volcarse en la norma jurídica. Son las razones subyacentes. Los seres humanos no matamos. Esa es la razón subyacente por la que no matamos a otro. Cuando esa razón subyacente la incorporamos en una regla, no matar o el que matare a otro, lo que estamos haciendo es reforzar algo que ya estaba antes de la propia norma jurídica. El legislador, cuando hace una buena norma, y esta se convierte en norma jurídica, reconoce las razones subyacentes que antes tenían los sujetos para actuar de una manera determinada. Es lo que yo expliqué cuando dije, todos los seres humanos actuamos éticamente. El derecho lo único que hace es, a ciertos comportamientos éticos, adosarlos o reforzarlos, indicando que son obligatorios precisamente porque tienen carácter ético. La justificación, dice él, y acá recurre a un argumento que tiene que ver con la verdad, como habíamos dicho hoy, como descubrimiento, dice, podemos justificarla recurriendo a la funcionalidad de las normas. Voy a poner un ejemplo que da él. Veamos la siguiente norma. El soldado debe combatir. Él pone este ejemplo en otro trabajo. El soldado debe combatir. Acá tenemos una norma. ¿Cuál es la parte teórica? El ente, la realidad existencial, el soldado. ¿Qué le exigimos? Que combata. Esta norma, el soldado debe combatir, para Pedro, conscripto, soldado, ¿es obligatoria? ¿Está justificada? Cota dice, la justificación tiene que ver con la verdad del ente existencial al que se le pide. ¿Cuál es el ente existencial en el ejemplo? Soldado. Creo que todos estaríamos de acuerdo en sostener que el soldado se prepara, se instruye para combatir. La esencia del soldado no es pegar sticker en la calle,
La esencia del soldado, la preparación del soldado, tiene que ver con la posibilidad de combatir. Más allá de si es bueno o malo, si es valiente o es cobarde, que es una discusión al margen. Dice Cotta, entonces, esa norma está justificada porque la verdad del ente existencial soldado es la de que el soldado tiene que combatir. Entonces, el soldado debe combatir, se convierte, más allá de ser una norma o una prescripción, en el caso que podría estar acompañada de un castigo, si el soldado se escapa, obligatoria. Tiene que ver con la naturaleza de esa entidad existencial que en el ejemplo es el soldado. Vayamos a un ejemplo un poquito más complejo, más grande, y es que es el siguiente. La pregunta, en un Estado, ¿las leyes deben cumplirse? ¿Los ciudadanos deben cumplir las leyes? Dice Cotta, ya es una pregunta que se hacía Sócrates, y que tiene su respuesta a justificación en un diálogo que se llamó el Critón. ¿Cómo sería la norma? En el Estado, los ciudadanos que formen parte del mismo deben cumplir sus leyes. O las leyes elaboradas por el Estado deben ser cumplidas por los ciudadanos. Figura o estructura existencial. Estado. Sócrates decía, si se da la nomia, civilmente hablando, ¿qué es la nomia? Que ninguno de los ciudadanos cumpliese las leyes que el Estado estipula, el resultado final sería la anarquía, sería el conflicto por el conflicto mismo y terminaría con la desaparición del Estado como tal. Fíjense que este dato, no tenemos que irnos muchos siglos para atrás, este dato es posible o se puede percibir en ciertos estados contemporáneos en otra parte del mundo donde no se respetan las reglas, no hay una autoridad que las establezca, si las establezca estas incumplen y por lo tanto lo que tenemos, y a veces no tiene reconocimiento internacional, ciertos lugares en el planeta con una densa población, pero que no funcionan como una sociedad o un Estado, porque funcionan como una especie de banda de ladrones, que quien tiene más poder o jerarquía indica cómo deben manejarse los subordinados. Bueno, este es un ejemplo actual de lo que ya Platón ejemplificaba. Si los ciudadanos no cumplen las leyes del Estado, este desaparece. Por lo tanto, esa norma está justificada, es obligatoria. Veamos un tercer ejemplo. Dice, en el contrato es importante que los contratantes expresen o afirmen su voluntad. Debe cumplir si los contratantes han expresado su voluntad. Este dato es esencial. Un contrato es un acuerdo de voluntades, por lo tanto, la figura existencial, ¿cuál es? Contrato. ¿Qué hace la esencia del contrato? No sé si lo definí totalmente, pero que no puede faltar nunca. Que los contratantes hayan expresado libremente su voluntad. Por lo tanto, la obligatoriedad de esa disposición que establece que el contrato tiene que ser realizado, está justificado porque la estructura del contrato tiene como dato, como rasgo inherente a la misma, es que los contratantes expresen su voluntad. Pero Cotta dice, tengo que redoblar la apuesta porque estas serían justificaciones parciales, locales o regionales. A mí me interesa justificar algo de manera universal. ¿Y qué es lo que se podría justificar de manera universal? El derecho o los ordenamientos jurídicos.
La respuesta queda cota justificando o intentando justificar los ordenamientos jurídicos, incluso a nivel universal o planetario, es la siguiente. Él dice, todos los derechos procesales y todos los derechos de fondo de alguna manera se apoyan sobre esta norma, que dice, se debe respetar al inocente. ¿Está justificada esta norma, esta prescripción? ¿Se debe respetar al inocente? Por lo tanto, ¿se convierte en jurídica y obliga? Y contesta, ¿qué queremos entender? ¿Qué decimos con que se debe respetar al inocente? ¿Qué sería lo contrario? Ejercer violencia o poder sobre el inocente, es decir, apropiarse de la voluntad y del sentir del otro. Ese sería ejercer violencia o poder, y por lo tanto ya no habría ahí respeto al inocente. ¿Está justificada? Tenemos, se debe respetar al inocente. ¿Cuál es la figura existencial? El sujeto, la persona, el existente, pero sabemos que el existente no es existente, es más que existente, es coexistente. La coexistencia es un dato estructural de la naturaleza humana. Por lo tanto, si la coexistencia no se respeta, poder, violencia, la matriz misma de la vida en el planeta se resquebraja. La coexistencia es el último dato fundamental o reaseguro que permitiría justificar, si está expresada de esta manera y convertir en obligatorio a todo un ordenamiento jurídico. Voy a tratar de decir, marcar dos cosas más, porque hoy había hablado de la circularidad de la justificación, que no quiero dejar en el tintero. Y decía la respuesta tradicional. La respuesta tradicional dice que un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico, o que una norma jurídica, finalmente la respuesta empieza, primero se dirige a las normas jurídicas, se dice que una norma jurídica es obligatoria porque pertenece a un sistema. Y el pertenecer a un sistema tiene que ver con el principio de delegación normativa. Es decir, que esa prescripción, sanción, haya sido elaborada por un parlamento, haya sido promulgada, publicada en el boletín oficial, y que el parlamento haya sido la autoridad competente. Por lo tanto, a partir de ahí, la norma es jurídica por su pertenencia al sistema. Dos cuestiones. Primero, hay que justificar de dónde la autoridad obtiene y le transmite la obligatoriedad a las normas que dicta. La respuesta que se ha dado es, está bien, no es muy importante justificar la norma jurídica, pero sí podemos justificar o sería válida la obligatoriedad si el ordenamiento jurídico estuviese justificado. ¿Y cómo justifican un ordenamiento jurídico? Y se dice, el ordenamiento jurídico está justificado y por lo tanto es obligatorio cuando el ordenamiento jurídico es coherente, es sistemático, es cerrado. Todos estos datos que se predican del ordenamiento, o de un código, o de todo un ordenamiento jurídico. Entonces, como la norma jurídica pertenece a este ordenamiento que es coherente y sistemático, de por sí estaría justificada. Cota lo resuelve muy rápidamente y dice, recordando a Bobbio, un autor italiano, y dice, este argumento se resquebraja completamente
cuando uno demuestra que dentro de un ordenamiento jurídico que se dice coherente, sistemático, cerrado, completo, clausurado, es posible encontrar antinomias. Antinomias son problemas o conflictos que suscitan entre las propias normas jurídicas que forman parte del ordenamiento. Entonces dice Cota, el dato de la antinomia echa por tierra que un ordenamiento jurídico se puede autojustificar o justificar por sí mismo. Inclusive, dice él, no sin razón, los principios que muchas veces se utilizan para resolver la antinomia entre normas son una cuestión de criterio de oportunidad. No está demostrado, no está fundamentado, por ejemplo, el principio, ley anterior, posterior, ley superior, o ley general, ley especial, no está justificado ni está demostrado que valorativamente te produzcan el resultado que supuestamente desde lo ficcional lo produce. Entonces, o la obligatoriedad no tiene sentido y no hay que discutirla, o decimos, es obligatorio porque es eficaz. Pero si yo digo que un ordenamiento jurídico es obligatorio, que una norma jurídica es obligatoria porque es eficaz, me estoy reduciendo a una cuestión empírica, a una cuestión de hecho. Nosotros ya sabemos que no se puede justificar a partir de cuestiones de hecho. Si algo es, de ese es, o de que sea, no se puede derivar un deber ser. Es un viejo axioma. Y que una regla sea eficaz, yo no puedo suponer que esté justificada, porque podría ser eficaz, inclusive, porque está sostenida por la fuerza o por la coacción, lo que es más una cuestión empírica. Y entonces, y está justificada porque hay una norma final, una norma fundamental, esa norma fundamental dice que todas las normas que se dicten en consecuencia de esta son fundamentadas o sostenidas por esta norma, primera o primaria. En Kelsen, el argumento había llegado hasta la primera constitución, porque él decía, la primera, ¿qué dice una primera constitución? La primera constitución dice que todo lo que ésta establezca de ahí en adelante va a ser válido, va a tener validez, o si se quiere, obligatoriedad. Pero la pregunta era, ¿y dónde radica la fuerza de la primera constitución? Dice precisamente, los que detentan el poder, si son capaces de hacer cumplir lo que establece la primera constitución, por este hecho, por el hecho de tener poder y generar obediencia a partir de la primera constitución en quienes dependen de ellos, ya es obligatoria. Fíjense la circularidad del argumento. Entonces, alguien, por tener más poder que otro, elaboraba una primera constitución. Y porque podía hacerla cumplir y eficaz a partir de la amenaza, ya todo, a partir de ahí, todo eso se convertía en una cadena de validez. La última respuesta que dan es, no, habría un peldaño más. Está ahí, no lo vimos, está medio disimulado porque está tapado un poco con algunas nubes. Hay un peldañito más. Ese peldaño más sería una norma hipotética fundamental. Esa norma hipotética y fundamental que no la vemos porque está tapada por las nubes, es la que justificaría todo el sistema jurídico que está por debajo. Claro, el regreso al infinito. ¿Y de dónde saca la obligatoriedad esa norma hipotética fundamental? Porque yo no puedo decir es una norma de hecho, porque si es una norma de hecho, ya directamente el argumento no tiene ningún sentido. Entonces, el manotazo de ahogado es decir, y tenemos que suponerla, tenemos que presuponer que podemos pensarla. Esta es la circularidad de la explicación que durante muchísimos años y generaciones nos daban a nosotros, no siquiera porque la preguntáramos ni apareciera como tema específico, cuando nos querían hacer ver cómo, por qué era obligatorio el derecho,
o de dónde surgía el hecho que había que cumplir las reglas, todo el cuentito de la constitución, de la primera, con toda esta circularidad, este regreso al infinito, multiplicado por todos lados. Con lo cual, la pregunta sobre la obligatoriedad del derecho, cero, no como los juegos de, como los juegos de dados, cero al as, ¿no? Esta obligatoriedad es la que después se traduce en leyes mal elaboradas, que no tienen contenido, y en sentencias mal elaboradas, que suponen que una sentencia, como decía en clases anteriores, es válida y está fundamentada porque el que la dicta tiene el acuerdo del Congreso, está en la Constitución, tiene delegación normativa y forma parte del Poder Judicial. Igual hay voces importantísimas, como les marcaba la de Nino, no solamente la de Cota, que tratan de, insisten en que entendamos bien qué es el derecho y por qué es obligatorio el derecho. Con esto, cierro la explicación sucinta sobre el que me pareció uno de los filósofos más importantes del derecho, y ya expliqué hoy el motivo por el cual lo sacaba a relucir. Y un dato más antes de cerrar. El propongo es ultra estimulante, sobre todo para los que quieren ir un poquito más lejos y no quedarse en la superficie cuando de derecho se trata, o al menos que no nos quedemos en la superficie. A nosotros nos enseñan a bucear, pero si nos enseñan a flotar, es muy lindo. Pero la idea sería, acá es una analogía, la idea sería que nos enseñaran a sumergirnos y a nadar bastante tiempo por abajo del agua. Cuando nos enseñan simplemente a flotar, creemos que nadar es simplemente flotar. Tiene un librito que se llama Las raíces de la violencia, que lo recomiendo, Cota, en donde él dice algo. Él habla de la metafísica de la subjetividad. Es un intento por explicar los motivos, las causas, las causales de la violencia presente en toda la vida y la historia de la humanidad. Y el dato importante, que él dice lo siguiente. Él dice, tal vez la violencia en la forma en como hoy la conocemos tenga que ver como una especie de golpe tirado al vacío a consecuencia de los resultados que generan. Ustedes recuerdan la metafísica de la subjetividad, ¿sí? El yo todo lo puede, el yo todo lo logra, el yo todo lo consigue, el yo autónomo, el yo independiente de los demás, el yo emprendedor, me dice Cota. La frustración, las frustraciones que genera insertar esta matriz de pensamiento en las cabezas de los ciudadanos, la frustración que genera esto cuando se descubre que todo esto no se puede hacer por sí mismo, solo, emprendiendo, etcétera, etcétera, todo el marketing, en algún momento llega a como una especie de nivel de agresividad y de resentimiento. Entonces, ¿qué hace el sujeto? El sujeto que ve que lo que se le dice que tiene que hacer no se corresponde con lo que él puede lograr en la realidad, trata de defenderse y empieza a tirar golpes, pero dice Cota, los golpes que tira son al vacío. Porque él no sabe dónde está el problema. El problema está en esta metafísica de la subjetividad que convierte esa frustración en una devolución hacia afuera y en una devolución que tiene que ver con el semejante. Por eso, la violencia hacia los congéneres, que ha crecido hasta el infinito en el último siglo, siglo y medio, podría encontrar, porque esto no es monocausal, no hay nada monocausal en la vida. Podría encontrar, creo yo, una buena respuesta en esta idea de Costa. Esa violencia que se devuelve al semejante es el resultado de una frustración que el propio sistema genera. Bien, con esto entonces terminamos
charla del día de hoy sobre COTA, es el último tema que va a estar incluido en la evaluación de la clase que viene. Me resta entonces saludarnos, gracias por presencia y nos estaremos viendo el lunes que viene. Recuerda que tenemos un pequeño espacio de desarrollo de clase para los que ya tienen el primero y el segundo, y después en el último tramo hacen la tercera evaluación. Así que nos estamos viendo. Buenas noches. Y buenas noches, nos vemos el lunes. Nos encontramos el lunes. Hola, no, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Anita, y gracias, Carlos. Muy linda clase. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy interesante. Yo tengo para terminar la grabación, ¿no, Analia?